Seguimos con más noticias. En la localidad de Sepagua, en Ucayali, la Marina ha incrementado efectivos para proteger esta zona de una posible invasión de remanentes de Sendero Luminoso. Veamos la nota. Debido a los enfrentamientos recientemente ocurridos en el Valle de los Ríos Apurímac y Enebrae, entre efectivos del orden y remanentes senderistas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dispuesto que bases antisubversivas de la Marina de Guerra del Perú, de la provincia de Contamana, Ucayali y de Puerto Inca en la región Huánuco sean trasladadas a Sepagua, en la provincia de Atalaya, ubicada en la región de Ucayali. Considerando la situación que viene presentándose en la zona del BRAE, se ha requerido el incremento de los efectivos de la Marina de Guerra de Perú, así como de otros estamentos, ¿no? Para incrementar los efectivos en dicha zona para tener un mejor trabajo en el combate decisivo que tienen las Fuerzas Armadas contra el flagelo terrorista. Asimismo, el comandante de la Cuarta Zona Naval de la Marina de Guerra indicó que el narcotráfico viene creciendo en algunos sectores de Ucayali. Cierto, efectivamente, una de las amenazas que son claras en la zona de la región de Ucayali es el narcotráfico. Y justamente lo que está haciendo la Policía Nacional con el incremento de sus efectivos es justamente mejorar la presencia de aquellos elementos que están justamente preparados para combatir este flagelo. En este caso, por eso es que recientemente se está incrementando el personal de la Dirección Nacional Antidrogas. Ya se ha establecido una base, por ejemplo, en Puerto Inca, con 50 efectivos. Tenemos la NAS, que también está permanentemente haciendo efectivos. Se ha aperturado una nueva base en Sepagua con 20 efectivos, los cuales se suman a los efectivos que ya tiene el comandante Silva y que permanentemente viene haciendo trabajos con relación a este flagelo. Las autoridades deben estar alertas porque remanentes de Sendero Luminoso estarían cada vez más ingresando a la selva para esconderse, mientras que en los pueblos de Pucallpa la población se encuentra temerosa de volver a la situación de emergencia que se vivió en la década de los 80.